Hola de nuevo. Ahora que ya conoces la vida de asesino, ¿estás dispuesto a unirte a nosotros y luchar? Alfil, carga el archivo. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo, pulsa reproducir. Siéntate y descubramos la verdad. Buena lección. Bienvenido a los asesinos iniciado. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor, una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble, 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto.
Una última cosa. Mientras estabas manos a la obra, le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud. Era un tipo ocupado. ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa. No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo. Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros. Así entenderás mejor de qué va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. Thank you.
¿Dónde está mi dinero, Marcel? ¿Seguro? ¿Osas desobedecer a un oficial de la paz? Venez nous faire face, ou nous vous tuerons tous. Si buscas pelea, la tendrás. Y no creo que salgas muy bien parado, idiota.
¿Cuál es la misión? La misión es prepararte en tu posición y no hacer preguntas, mendrugo. Vivo para servir. Responsable. Mierda. Esto no me gusta. Oye, espera un momento. John de Roussel ha aceptado generosamente el precio, 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siver. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Calten! ¿Pero cuándo hay? ¡Socorro! ¡Un asesinato! Los canallas. ¡Socorro! Protección. ¿Y bien? La próxima vez, hazlo antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí si Siberg sigue vivo? ¡Mató a Monsieur de la Serre! Paciencia. Siberg no es el objetivo. Hoy no. Ven. El Consejo espera nuestro informe.
hacer tu parte. Enchanté de votre visite, monsieur. No llames su atención. ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre hay más fanáticos. No puedes salvarlos a todos. Vaya, qué pensamiento tan alegre. Atentos, chicos. Tenía encontrado el cuerpo de Mesías Piñón en un patio cercano, apuñalado en la garganta. ¡Espera, quiero hablar, ciudadano! ¡Un oficial de mierda! ¡Cuidado, mendrugo! ¡Herirás a alguien! ¿Quieres parar? Cuidado, mendrugo. Herirás a alguien. Cuidado, mendrugo. Herirás a alguien. Aceleres demasiado el pulso. No te aceleres demasiado el pulso. ¿Eso te parece? Esto es el colmo. ¿No vemos a Siberg desde hace un año y dejas que se marche? ¿Solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. Demasiadas variables, demasiados cabos sueltos. ¿Y si
Salid, Arnaud. Bueno, ya... Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabeau, que no hará nada. No pareces tener buen concepto de él. Es un político. Se considera gran pacificador. Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza. Los templarios en su peor momento. Desde que ardió Jacques de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera. Todo porque Mirabeau quiere preservar su legado. Monsieur de la Serre, ¿creí? Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinot ha muerto. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su Evre. ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Quizá tenga razón. La tregua era con el gran maestre de la Serre. El hombre lleva muerto 2 años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver. ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decidido a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Monsieur de la Serre contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. Asesino. Te encomiendo ir a Notre Dame de París, donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver. Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas, le darás la paz, según nuestros preceptos.